¡El diablo! Aquí en Tandapi, un turismo también religioso y del diablo. ¿Por qué no decirlo? El poder brutal. Visítenos, amigos, con Viajando con Wilbur. ¿Qué tal, amigos? Esta es una mística imagen. El diablo de Tandapi y su título, El Poder Brutal. Ubicado desde Aloac en la vía a Santo Domingo. Construido en los años 80. Una obra que se atribuía a un grupo satánico y que se creía que fueron hechos por los extraterrestres. En realidad fue construido por un ambateño denominado Cristóbal Buenaño en los años 80, aprovechando de mantener la vía, ocupó en realizar la roca en esta escultura denominada El Poder Brutal. Poco a poco se ha ido perdiendo esa misticidad de satánico, pero su idea fue dejar el mensaje de que cada uno de nosotros, los humanos, tenemos esa decisión del poder brutal de hacer el bien o hacer el mal. El diablo de Tandapi, así denominado comúnmente, pero realmente se llama el poder brutal. Realmente el poder brutal se encuentra dentro de nosotros mismos, porque tenemos el poder de hacer el bien o el mal, y esto beneficia o perjudica a nuestra sociedad. El poder brutal es una escultura de roca y cemento que se localiza en la vía Aloac Santo Domingo. Esta escultura tiene facciones de hombre y animal. Representa lo malo porque sabemos que lo malo existe y esta escultura es una manera de representarlo. Esta escultura es construido de roca y cemento. Sí, amigos, soy Viajando con Wilbur.